Migración. ¿Qué tan fácil es ser músico como migrante? No en extranjero, sino como migrante. Creo que es muy complejo, ya que en cada país el sistema es distinto. Quiero pensar, la escena es distinta. Entonces el proceso que lleva la integración justamente es difícil para todos, ¿no? No conozco a nadie que me haya dicho que se fue a otro país y de un día para el otro todo fluyó y todo se dio. Creo que todos los músicos que hemos emigrado hemos pasado por un proceso difícil de integración. Gabriel Puentes, ¿no? Que además suena tu apellido como a esta idea de la migración, justo. Ajá. Creando puentes, haciendo puentes. De Chile, de Santiago. Así es. ¿En qué año llegaste a México? Llegué en 1999, con recién cumplidos 23 años. ¿23 años? Sí. Y a ver, cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste salir de Chile? ¿Por qué México? Yo en Chile me dedicaba a tocar, estaba en varios proyectos. Fue el jazz lo que hizo que decidiera dejar todo lo demás. Yo estudié otra cosa. ¿Qué estudiaste? Estudié literatura en la universidad, no terminé porque la música jaló más fuerte y tuve que decidir en un momento dedicar todo mi esfuerzo y mi tiempo y mi energía a la música. Y esa decisión fue motivada por el jazz. Cuando yo crecí, cuando yo era joven, yo estaba poniéndole atención a los Estados Unidos y a la estética no solo sonora, pero además en la fibra fina de el ritmo, la melodía y la armonía y los fraseos y los tratamientos de un sector muy particular de música, la cual no necesariamente era la que privaba en varios lugares del país, ¿no? ¿Pero qué ocurre para que ustedes se vieran entre ustedes? Yo venía regresando de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, bueno, yo he pasado casi 25 años en Estados Unidos y yo en esa época en específico había pasado una buena cantidad de años en allá y de alguna u otra manera es imposible negar las aspiraciones y los sueños y quizás yo creo que hablaba de muchísimo entusiasmo y un frenesí gregario indiscutible, pero también hablaba de un así como éramos una generación de ruptura, también había, habla de la incipiencia, ¿no? que existía y la ingenuidad que teníamos al imaginar que si copiábamos lo que estábamos haciendo, de alguna u otra manera íbamos a ser escuchados. Porque es justamente el entorno del músico el que le permite la imaginación que luego se convierte en música, ¿no? No, yo creo que cuando hablamos de popular hablamos de dos cosas diferentísimas. Una es la acepción de esa música que le llega a muchísima gente, que vende muchísimos discos y que está en el hit parade. Y otra es la acepción segunda que tú mencionabas, que es la música que se produce en, digamos, en los estratos
más auténticos del pueblo, ¿no? Por eso el folclore es tan válido, porque finalmente es la expresión más pura de lo que un pueblo o una cultura es. Y evidentemente no estoy comparando al folclore con ningún género de música popular, pero digamos, si queremos ser súper concesivos y súper elásticos, pues es así como ha nacido la mayor parte de la música clásica, de las danzas, de los conceptos musicales muy de pueblo, y por consiguiente y por extensión, de donde ha nacido la mayor parte de las grandes ideas de la música de jazz. Es decir, acuérdate de Sketches of Spain, por ejemplo, ¿no? Un disco que se vendió muchísimo, que es como icónico en la historia de la música, no solamente del jazz. ¿Qué más popular, es decir, engendrado en el pueblo, hay que esa música? Así que sí, evidentemente, pero la otra pretensión de que el jazz se vuelva una música para todo el mundo y que inunde los medios de comunicación y todo eso, pues no deja de ser una mera fantasía, ¿no? Que me gusta muchísimo, pero finalmente me gusta tanto como me gusta la idea de Santa Claus, ¿no? En mi caso personal, puedo entrar tal vez un poco en la materia, yo me di cuenta que tenía que como estar claro y estar sólido en varios temas, ¿no? Número uno, el jazz, que es la tradición que se desarrolló tanto en Estados Unidos, ¿no? en la Nueva Orleans, en Nueva York, pero también había un sonido ya en el ambiente europeo, ¿no? desde prácticamente los inicios en París. Hay un jazz de París, hay un jazz de Copenhague, de Dinamarca, hay un jazz de UK, ¿no? de Londres. Entonces era como, digamos, que la primera fase de la integración era eso, ¿no? Poder hablar en ese idioma, musicalmente hablando, ¿no? Poder conocer bien el estilo, tener las bases de la tradición. La segunda parte para mí de la integración fue empezar a explorar su música, ¿no? En el caso de que yo llegué a Francia, pues ahí hay una tradición de la música improvisada, del sonido contemporáneo, que son ellos quienes han marcado pauta y quienes definen a lo largo de la historia cómo se toca, ¿no? Y cómo se desarrollan estos conceptos que vienen no solamente del jazz, sino de la música clásica y contemporánea, con compositores como Pierre Boulez y bueno, tanta gente que ha aportado al desarrollo de un jazz europeo, de un jazz francés muy particular. Y la tercera parte de la integración que yo veo, analizo en este punto de mi carrera, era, ahora sí, ya hablamos más o menos el mismo idioma, entonces empezar a poner de frente los elementos de lo que yo llamo el jazz mexicano, la mexicanidad, ¿no? Estos elementos tan importantes que tenemos nosotros, que es el lirismo de la melodía, ¿no? Que nos han heredado grandes compositores mexicanos como Agustín Lara y que son parte fundamental de nuestra identidad. Tú has viajado mucho y tienes también esta otra visión que a veces no es posible para la mayoría. Como músico, tocando, invitado, hay un muchísimo trabajo que tienes, poco conocido en México, de lo que has hecho en el extranjero. Tu experiencia, nos gustaría que nos platicaras sobre, como mexicano músico, ¿cómo te han visto? En principio, la enorme sorpresa, porque siempre soy como circo de tres pistas, ¿no? Porque siempre llevo un libro a presentar, porque doy una conferencia y porque puedo tocar. Y puedo tocar con los músicos y no tengo el menor resquemor para tocar, ¿no? Digamos, en ese sentido, soy muy cara dura. Yo me acuerdo cuando tocamos en el Body Guys Legend en Chicago, con Real de 14, que eso era una enorme sorpresa. Estar rodeado de todo el personal que va a ese lugar y de pronto estar tocando blues, como dice el dicho, venderle chiles a Clemente Jacques, ¿no? Estábamos vendiéndole chiles a Clemente Jacques desde México. Pero yo tocando el saxofón allí, que siempre lo toco con los ojos cerrados, y de pronto los abrí
y ver al personal que estaba allí y que en ese momento yo dije, ¡ay, güey! Estoy tocando aquí, ¿no? ¿Qué onda? Estoy tocando blues en Chicago, en el lugar que se llama Buddy Guy's Legend. Pues bueno, después de eso, ¿qué? Pues puedes tocar donde se te dé la regalada gana. You can feel the lights of Vegas from Juarez Place. Kneeling at the church in San Luis, they're talking LA. Radio boys and internets, they're expert rage. Carrying a book, a page is blank, he bought for an American change. Luis, Luis, what we can't escape. Luis, Luis, being born this way. So far from God, so close to the USA. Bueno, pues, Todd Clauser. Soy yo. Eres tú. Hola, soy Todd Clauser. Soy músico, guitarrista, compositor, originario de Minneapolis, Minnesota. Ahora radicado en la Ciudad de México desde hace muchos años. Bueno, pues, Todd, estamos hablando de migración y en el caso del jazz, que normalmente... que es una música que viene de Norteamérica, de Estados Unidos específico, hacia México en algún momento, y muchos jazzistas en México suelen ver hacia el norte como un fin, como un lugar donde emigrar, donde ir, donde aprender, donde... Y tú decides venir para acá. Sí, claro. Pues es cuestión de varias circunstancias. Yo viví un rato en Boston, Massachusetts. Terminé la universidad, empecé a hacer giras, tocar, trabajar como músico en Estados Unidos. Muchos viajes en carretera, van, giras autogestionadas, esas cosas. En algún momento me ofrecieron un trabajo en Los Cabos como maestro de música en una escuela internacional. Me fui a empezar ese trabajo y empecé a tocar mucho en Los Cabos. Había en esa época, Los Cabos no era como es ahora, era como más bohemio, había un espíritu medio hippie, sí, mucho extranjero, pero todavía tenía una identidad menos turística, se puede decir. Y había un club de jazz que se llamaba Havanas, y ahí toqué 5 noches de la semana, y empecé a conocer otros músicos radicados en México. Uno de ellos, Aaron Cruz, Aaron Hedge, y ellos me invitaron a la Ciudad de México. Llegué a la Ciudad de México, empecé a tocar aquí, hacer enlaces, y fue muy obvio para mí que ese era el lugar para mí, para poder hacer lo que siempre quería hacer, manifestarme, compartir, desarrollar mi música, por los espacios, por el espíritu aquí, por los otros músicos, sobre todo, por la relación con Hernán y Aaron. Sí, y así empezó todo, y desde hace 15 años y hemos hecho muchas cosas. Hay muchas veces que hablan, ¿no? De músicos mexicanos, ¿no? Que es difícil salir al extranjero, hacerse un lugar, el sonido. Tenemos algunos artistas como muy visibles, ¿no? Como Antonio Sánchez o Jerry López, Mago Herrera. Pero tu caso es un poco más silencioso, pero me parece un poco hecho un poco más a la antigua, como una tradición más de jazzistas, jazz rock o como se diga, lo que estás haciendo junto con Todd y con Jorge. Pero nos estabas contando cómo les está yendo en Europa, ¿no? Que es ya ir a hacer giras anuales, ir, que los esperan, que ya tienen fechas, que ya... Pues sí, es el hecho de ir a picar piedra, ir a la, una vez más, a la artesanal, a veces rentar un coche, a veces viajar en camión, a veces subirte un tren e ir picando piedra en lugarcitos chiquititos que nadie conoce, en ciudades que nadie conoce, de los mismos países, y exponer lo que uno hace. Y así vas creando un grupo de gente que te escucha, que te pide discos, y algo muy importante que Todd sabe muy bien hacer, lo ha hecho muy bien, de a donde vayamos, conocer a los músicos locales e invitarlos, y hacer conexión con los músicos locales. Entonces ya tenemos muy buenos amigos músicos con quienes ya hemos grabado,
en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Y eso, como ellos son locales, abre unas puertas interesantes, ¿no? Uh-huh. Pero esto a través de 12 años. En 12 años hemos ido una y en algunos años hasta dos veces a Europa a picar piedra, ¿no? Ajá. Y nos encanta. Nos uh-huh. encanta esta labor discreta, de trabajador constante, de ir a los lugares donde los mismos nativos de esos países no van. Es como si aquí en México fueras a Tamaulipas y fueras a Chiapas, lo cual hemos hecho también, ajá. a Chiapas, a Guerrero Negro en Baja California, a Saladita en Guerrero o a Durango, ¿no? Pues ¿quién va a ir? Bueno, hay gente ahí que va y gente que consume la música y que la aprecia y que nos invitan a seguir yendo, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, ese trabajo constante de hacer, número uno, lo que nos gusta en los formatos que nos gusta para Petit Comité, que yo creo que es como nace el jazz, que el jazz no es una música masiva, uh-huh. el jazz es una música de espacios pequeños, de públicos pequeños y de un poco más cercanía con el público, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias por estar aquí. Les quiero presentar a estos amigos, grandes músicos, con los cuales vamos a estar compartiendo con ustedes. Bueno, voy a llorar y todo, pero un gran amigo, un gran contrabajista, músico mexicano muy importante en la historia, en la escena, el señor Israel Kupich en el contrabajo. Sí, fíjate que a pesar de que sí había ya varios extranjeros acá, como lo que yo te decía, se dedicaban a tocar otra música también, no nada más jazz, ¿no? Entonces, el que haya llegado, por ejemplo, Hernán y Nico, de los que ahora me acuerdo, Guillermo Perata, siento que trajeron frescura. Y en ciertas otras cosas, constancia, como que tienen otra forma de trabajar ellos, y me gustó esa forma. A veces los argentinos no son muy, ¿cómo te diré? Son diferentes a nosotros y dicen las cosas muy, pero no son mala onda, pues, sino que es de su forma. Claro, hay un lado más suavecito que nosotros Chile. Llegamos, exacto. Nosotros llegamos así, disculpe, no sé qué, y es así, che, pa, y te la meten así, ¿no? Y dicen, bueno, sí, claro, ahí aprendes un montón de cosas también, pero creo que le trajeron mucha frescura. De ahí que salieron un montón de proyectos, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hacer un repertorio de jazz tradicional de compositores saxofonistas porque nos gusta el saxofón. Así que si tienen dudas, nos vemos al final, ¿ok? Vamos a desarrollar, comunicarnos. Que tengan una excelente tarde de jazz aquí en el convite. Felicidades al convite por su 28 aniversario. Y bueno, esto se llama Remember de Hank Mobley. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. No sobra decir que también, por otro lado, estaba Cricri, Francisco Gabilondo Soler, que también era un conocedor de lo que era la música de jazz y de la música de blues, habiendo vivido en Luisiana, habiendo vivido en Nueva Orleans, etcétera, etcétera. Entonces, la gran sorpresa, no solamente que vengas desde México y estés tocando en Bulgaria, en un lugar de jazz de Bulgaria, sino que puedes hacer todo esto y que además representas un poco
a la música que viene de tu país, porque de pronto me pongo a tocar una pirecua o me pongo a tocar en Canadá un son jarocho e incorporo al trombonista con el canadiense con el que estoy tocando, al saxofonista, a la violinista, a esto que estamos haciendo, o tocar el xochipitzagua y llevarlo al jazz. No por folclorismos absurdos, no porque de pronto me dio la gana de vestirme de Amalia Hernández. No hablo que sea absurdo, pero no por ser folclórico, sino porque es o tocar a dueto con un baterista en Orleans, en Francia, tocar a partir de un poema que estoy diciendo y con ese poema y los juegos de voces que puedo hacer con ese poema, empezar la improvisación de saxofón a dueto con batería y nada más. Ese tipo son enormes sorpresas que te nutren muchísimo y que creo que nutren mucho la imagen que se puede tener del país, porque hay muy enorme, enorme desconocimiento de lo que pasa en México. Lo que necesitamos son vitrinas. Siempre en el libro lo escribí en la nueva edición. Creo que lo que debería de hacer, algunos otros países lo han hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es apoyar, por ejemplo, la grabación de discos, aunque ya no haya discos, o de memorias, o de lo que sea, para difundir algo que es ya nuestro, claramente representativo hacia afuera, que no es el mariachi, que es el jazz en México. Así como en Finlandia, o en Letonia, o en Brasil incluso lo hacen, bueno, nosotros también podemos ya llevar, somos producto de exportación. El hecho de tocar fuera hace que entonces empiece a haber un reconocimiento de lo que pasa aquí. Si Antonio Sánchez no hubiera existido, mucha gente hoy no estaría preocupada por entender qué onda con el jazz, porque Antonio Sánchez lo ha catalizado, la presencia de Antonio. Y otros, hoy vino hace poco a tocar al convite Jerry López, o vino a tocar, de pronto Jerry López tocará como quiera, muy bien tocado, pero es una presencia mexicana en otra parte que hace pensar, ah, Chihuahua, en México está pasando cosas. Milly Bermejo lo fue en Berkeley, Héctor Infanzón cuando viaja a Viena y toca, o cuando viaja a Asia, o Diego Maroto y tocan en Asia. De pronto decir, mira, esto está pasando en México. Y casualmente, resulta que también desde los años 90 más o menos, cada vez hay más jazzistas de otras partes del mundo interesados a venir a México, y no solamente a tocar una vez, interesados a tocar, a quedarse para tocar. Y hay grandes exponentes de música latinoamericana, Hernán Hetsch, por mencionar alguno, o Nico Santella, o etcétera, que vienen a tocar y que México les ofrece una alternativa. Y muchos cubanos y europeos igualmente, en fin. Sucede lo mismo en la música. Quizás el jazz, no sé, tiene un espacio más chico donde decir y hacer, pero no está muy lejano de cualquier otra música. Todos los que hacen jazz hacen otra música, por lo tanto, no es otro planeta ni nada por el estilo, vive de los mismos problemas que cualquier música. Hablo de que el hecho de que la red conecte absolutamente a todos de una manera más directa, sin frontera, y mucha más gente habla inglés, no sé si se dieron cuenta de eso. Y aunque sea de una manera burda, todos intentamos hablar y comunicarnos de una manera directa con el artista. Facebook te acerca de una manera rapidísima a conectarte con el comentario de un artista que te puede encantar para escuchar su opinión o lo que sea. Y eso pasó en todo el mundo. Desde, inclusive en New York, que es la capital del jazz, se fueron todos de ahí. Ahora están todos desparramados por Europa, están en diferentes lugares según la estética. Por ejemplo, en Argentina, todos mis amigos, por ejemplo, yo toco mucho con Rodrigo Domínguez, ¿no? Tenemos Drop Dogs, que somos de la misma generación. Allá está Carto, Jero, Pablo Redondo, ¿no? Todos músicos que ampliaron sus carreras a un nivel profundísimo, adoptando su raíz como la parte fundamental de la estética. Entonces, en Argentina hay un sonido argentino.
porque se adoptó a la raíz. ¡Cállese! ¿Qué ves desde afuera, tú que viajas tanto y estás tocando en Europa y ves la escena de México, si es que hay una escena, cómo la ves? Estamos grabando. A ver. Bueno, hay muchos tipos. Es una escena como muy, muy diferente, ¿no? O sea, hay muchos músicos que vienen de distintos lugares, ¿no? Específicamente con Barcelona, catalanismo también tiene su fuerza y es un lugar bastante protector de sus artistas, ¿no? Que es normal, ¿no? Que eso pase en cualquier parte. Pues hay bastante más que otros que ya había conocido. Entonces, curiosamente, Barcelona es un lugar donde hay un montón de músicos de otras partes, ¿no? Por ser una ciudad atractiva, ¿no? Para vivir, etc. Y que no se les ve nunca en la ciudad, o sea, no se les ve tocando. Entonces, acaba siendo una realidad que todos estos músicos de fuera tienen una como una sub. O como una. Como una escena aparte, ¿no? A veces parece que no se mezcla mucho. Pienso que el gran problema que ha habido en el jazz en México es la falta de internacionalización. O sea, creo que ese ha sido el error garrafal de que el músico se encerró y el músico mexicano peleó poco estar en los grandes escenarios. Y los que pelearon y llegaron, como un Antonio Sánchez, pertenecer a una escena docente en Europa. O sea, creo que al final el que esos músicos estén regresando le hace demasiado bien a la escena y motiva que los músicos también, sobre todo los jóvenes, estén pensando en salir. Es atroz, ¿no? Obviamente, pues conviviste con muchos músicos que seguramente ahora también son nombres, así como tú, ¿no? En cada escena, ¿no? ¿De ahí a dónde te vas? Bueno, ahí tomo la decisión de aceptar un trabajo, sí, en cruceros. Ok. Entonces, toqué en cruceros durante 4 años. En ese momento yo había estado tan sumergido en el estudio del piano que me había olvidado del mundo, me había olvidado de las experiencias, me había olvidado del ser una persona que experimenta, que tiene que vivir alegrías, tristezas, conocer gente. Entonces, para mí, los cruceros fueron precisamente ese complemento, sí, al estudio, ¿no? Porque ahora tocaba vivir, tocaba experimentar, tocaba conocer el mundo. Tuve la oportunidad de conocer 60 países en el mundo. Y como tocábamos en la noche, pues podía bajarme durante todo el día, casi en calidad de turista, a conocer el puerto en donde estuviera el barco, ¿no? En los 5 continentes. Fue muy importante para mí porque yo siento que me desarraigué. Okay. Dejé de pensarme a mí mismo como como un mexicano, por lo menos, por ejemplo. La nacionalidad se empezó a difuminar al ver que puedes conocer a mucha gente de todas partes del mundo y encontrar similitudes, encontrar afinidades, encontrar historias de vida similares. Una buena comida es como un buen disco. Cada platillo es una armonía, colores, sabores.
yo creo que todos los géneros, estilos surgen de la calle, surgen de los músicos, de la necesidad de expresarse. Todo lo que sucede alrededor de una propuesta viene de la inquietud personal. Emerge un músico es porque tiene esa necesidad de expresar algo y van surgiendo estilos. Después queremos ponerlo en la calle y nos topamos con las instituciones culturales, etcétera, etcétera, que son otras historias, pero realmente los estilos como tal emergen de la calle, de la individualidad, de la soledad esta inquietante de expresarse, y todo el mundo compone, estudia, trabaja, crea, propone, y eso nace de y luego vamos a la calle con los amigos. Y, vamos a continuar comiendo porque si no se nos enfría el ceviche. Salud. Acababa de cumplir yo 19 años, fui a la Facultad de Arquitectura y se presentó Henry West, se presentaron Henry West, Ana Ruiz y Robert Mann, así nada más con sus nombres y diciendo que era free jazz. Yo tenía idea de lo que era free jazz, pero he de confesar que nunca había escuchado un concierto en vivo de free jazz. Entonces fui con un buen amigo que después se hizo mi compadre, y que en ese concierto me acuerdo re bien que se paró a la mitad del concierto y me dice, estábamos sentados juntos en el suelo porque había mucha gente, me dice, ya me voy, pinche música fea. Y se fue a las islas de CEU. No, yo me quedé, a mí me encantó la propuesta. Y al final me acerqué, ellos estaban sentados atrás de la camioneta, me presenté, estaba yo bien chaval. Entonces me dicen, ah, ya, escribes de música tan joven, qué buena onda, cómo te... ya nos hicimos cuates. Poquito después Henry West me contrató como su coordinador de prensa. Muy, muy pronto, yo te decía, llegaron a México kilos de argentinos chilenos, argentinas chilenas, casi siempre académicos, casi siempre intelectuales, que fueron abriendo las cosas hacia otra zona. Entonces, todo el tema del Fonapaz. Pero además estos argentinos chilenos, te digo, no llegaban pues en el rol, llegaban, venían de las escuelas de artes y eran gente muy preparada que de alguna manera pues iban abriendo camino aquí. Entonces, pues sabíamos ya desde aquella época fotografiarnos, hacer currículums, grabarnos, hablar del trabajo nuestro. Y entonces se fueron abriendo puertas que no eran las que había, no solo institucionales, sino más bien industriales. Además, Lito desde el principio me mostró la parte uruguaya, argentina y brasileña del jazz. Sí. Es decir, cuando Ayrton Moreira se fue a Los Ángeles y empezó a grabar discos y empezó a llamar a los uruguayos, que eran los Fatoruso, y empezó a llamar a Hermeto Pascual, y empezó a hacer como toda una gama de uruguayos, argentinos y brasileños en California, ¿no? Y ahí se dio un movimiento increíble. Y Lito fue lo primero que me mostró ese movimiento de... Es que, además, ¿no? En ese contexto, no debemos olvidar que había una muralla de nopal, pues, ¿no? En Europa del Este. Qué bonito lo dices, qué bonito lo dices. Está muy bien dicho. Pues sí, porque era un nacionalismo absolutamente cerrado.
y que yo insisto, porque hoy día es al revés. Hoy oigo los discos de Toña la Negra y todo con una fruición que antes no tenía ni de lejos, ¿no? Pero hoy me doy cuenta de quiénes eran esos arreglistas y de quiénes eran esos ejecutantes y los valoro de una manera increíble. Pero en ese momento no podía porque estaban demasiado cerca y estaban en esa muralla que no permitía. O sea, esa muralla, nomás para darle un contexto a la gente y agradecerte tu maravillosa metáfora, pues estaba el Conasuper y estaba, o sea, tú no entrabas a la tienda y no había más que arroz y frijol y latitas de chile y ya, si eras un joven que ya vivía solo y no, llegabas al súper y había latitas de chile, arroz y frijol y ya, no tiene que ver con el súper que viven ahora las gentes, ¿no? Sí, no. Y musicalmente... Ya no hablemos de libros y discos, ¿no? Exacto. Bueno, quizá en libros había un poquito más, pero también eran editoriales españolas y argentinas y no propiamente. Bueno, fue la época en la que empezaron a fundarse, que estaban en la lucha, que todavía no eran conocidas, o sea, editoriales que al final son las que están publicando a los artistas mexicanos, a los escritores, ¿no? Como era. ¿No? Ese tipo de editoriales, pero sobre todo las artísticas, porque las que sí estaban ahí fuertes eran Siglo XXI y las que tenían historia y las que tenían todo eso, pero... ¿Sí? Porque... Mírala ahorita. ¿Ha cambiado algo a raíz de que fuiste nominado a los dos Grammys? No, sigo siendo buena onda. No, en realidad, bueno, sí ha sido una buena exposición, eso sí, yo creo que más gente conoció el trabajo de uno, y sí tuve la oportunidad de conocer más compositores, y que en esa plataforma, en esa, pues te haya conocido la gente de tu trabajo, y sí ha habido una interacción con otros músicos, que conoce mi trabajo y yo conozco el de ellos. O sea, es muy padre. En ese sentido fue un intercambio de conocimiento de lo que estamos haciendo. Es una buena plataforma para conocer. Pero es como el mismo gremio que ya estaba involucrado, ¿no? Algo... Y nuevos. No, sí, nuevos. Sí, músicos nuevos, ¿no? De otras generaciones y nuevos, ¿no? Sí, hay un intercambio de proyectos, sobre todo de exposición, ¿no? En ese sentido sí lo percibí, lo cual es muy beneficioso, ¿no? Eso está padre. ¿Del extranjero te han llamado? Pues sí, tuve la oportunidad de recibir una invitación a un programa cultural de Rusia. Y vinieron de allá a hacerme una entrevista a casa y hablamos de los Grammys, hablamos. Que fue a raíz un poco de los efectos de esto, ¿no? No les interesó mi trabajo y vienen a entrevistarme. Y quedó muy padre la entrevista, por cierto. Quedó muy padre. Y eso fue conversar sobre mi quehacer, sobre mi percepción de la Ciudad de México, la música que hago a raíz de la de que yo vivo en el centro, etcétera, ¿no? Hablamos de ello. Y les interesó muchísimo. O sea, es lo que querían capturar un poco. Un músico de aquí que hable de su ciudad, ¿no? Sí. Por ahí fue, ¿no? Y fue muy interesante. Pero ha ocurrido un fenómeno curioso ahorita que lo mencionas. Varios de estos músicos, algunos se han quedado en Europa, ¿no? Y otros han regresado. O sea, chauvinismos aparte, bueno, y su decisión personal aparte, han regresado y entonces quieren hacer las cosas aquí, quieren impulsar la escena, quieren crecer, quieren volver a tocar con los músicos con los que se formaron y hacer esto más grande, porque finalmente el panorama es grande, ¿no? El problema es de información, ¿no? ¿Dónde podemos saber, bueno, qué se toca, quiénes son? Y bueno, te cuento algo. Hay una plataforma en internet que ni siquiera voy a decir su nombre, pero que semana a semana da cuenta de todos los conciertos de jazz que hay en la ciudad. Perdón la vanidad, pero yo he estado en esto más de 50 años.
creo que los conozco casi a todos. Por lo menos tengo noticia de los nombres de quienes hacen realmente la música fundamental en este país. Y no solamente de jazz, insisto, sino así en general. No es que te presuma de conocedor. No, simplemente te estoy diciendo que tengo idea de quién es quién. Y cuando veo esa lista interminable de disque jazzistas que trabajan en 30, 40 o más conciertos a la semana en México, anunciados como conciertos de jazz, en lugar de sentir orgullo, siento una pena profunda. Porque los programadores, en términos generales, no programan en función de la calidad o de la personalidad o del impacto masivo de un músico o de la música que presentan, sino básicamente, con honrosas excepciones, quienes presentan música viva en la Ciudad de México la presentan por barata y a veces por gratuita. Entonces, claro, hay una cantidad de pseudomúsicos, pseudo-jazzistas, que realmente necesitan labrar su camino y necesitan labrarlo de una manera sólida, no nada más así en base a una etiqueta. ¿Cómo comenzaste tú? ¿Pasaste por alguna escuela formal? Porque bueno, tú vienes de familia de músicos, ¿no? Entonces, de pronto, ahí nos perdemos varios en la historia. Bueno, o sea, sí vengo de familia de músicos, es decir, mi papá era músico, y ahora sí que, haciendo eco con lo que dice Alex Mercado, pues la verdad es que la primera educación musical es la que entra por los oídos, y en ese sentido todos la tenemos, porque todos crecimos escuchando algo, a menos de que tuvieras un papá muy grinch que no le gustaba la música. ¿No? Pero entonces siento que estuve como muy expuesta por ese lado. Luego me fui a estudiar un tiempo a Nueva York porque pues tenía familia en Nueva York, y de alguna manera desde chiquita, no sé, como que en mi cabeza hubo una programación de que Iraidita se va a ir a New York, Iraidita va a estar en Juilliard, Iraidita, porque mi familia es cubana, claro, se me olvida esa parte de la... Entonces mi familia cubana era como Iraidita, ¿no? Entonces digo, no fui a Juilliard, pero sí fui a City College y estuve unos años ahí, como 3 años, y luego regresé. Y la verdad es que muy rápidamente me integré a la familia aquí en México, porque seguí primero estudiando con Aimes, y luego Aimes ahí. O sea, yo tenía 21 años y grabé un disco con Aimes y como que me integré a su banda, pero también me integré al rollo de la superior como oyente en los talleres del maestro Telles. O sea, bueno, la escuela del maestro Telles, que a mí me parece que pues es como la escuela. O sea, el maestro Telles ahí fue un visionario, vaya, ¿no? Y estábamos justo en la generación, pues, Maroto, Emiliano, el Gabriel Puente, digo, el Gabriel González, perdón, el Armando Cruz, Geraldine Celería, Rodrigo Castellán. O sea, como que ahí había como un grupito de personas. Y al mismo tiempo de estar tocando con Aimes y como ser muy como... ¡Ay, la hijita de Freddy! ¿No? Y como así la siguiente, o sea, como ¡ay, la siguiente generación de yo qué sé qué cosa! Pues también estaba acá con estos compas como generando otra cosa o... Y yo también como en una necesidad de ok, ya sé cómo le hacen mis tíos o lo que sea, pero ¿y con mi generación qué? Ajá. Y ahí es en donde vienen todas estas resonancias más ideológicas. Y un poquito... O sea, y un poquito también romper como con cierta frustración que cierta generación traía de, no, pues chale, yo qué sé, versus una generación, bueno, como todos los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que la onda es como, vamos, para adelante y bien pila,
por ahí también, por ejemplo, veníamos llegando, yo venía de Nueva York, Magos venía llegando de Berkeley, Emiliano venía llegando de Berkeley y así, ¿no? Entonces también, por ejemplo, pues ahí nos empezamos a tejer con la Magos desde un rollo amistoso, que luego en Opción Sónica, pues ahí como que nos juntamos por toda esta onda que Opción estaba haciendo de Mexican Divas. Entonces, bueno, me metí muy rápido, o sea, 21 años ya estaba así full metida en eso y pues te digo ya grabando lo de Aimes. Y luego por ahí del 90 y tantos, 95, bueno, obviamente llegué y me integré a la familia del Arcano. Ajá. Como escucha y también tocando, por ejemplo, con Agustín Bernal hacíamos un dúo de contrabajo y voz los martes, abriéndole a Viva Fidel. Hay un momento muy particular en la Ciudad de México que creo que todos lo notamos, no solamente la gentrificación, sino una migración de muchos músicos extranjeros a Ciudad de México. Obviamente es de lo que hablábamos, que esa migración generó el multiproyecto, generó que haya mucha que brillara mucho esto, ¿no? Claro. Aunque acaban yéndose al final, yo sí. No he visto músicos extranjeros que ese es el otro tema, que llegan aquí ya me quedo, ¿no? Al final llegan, están un rato y muchos de ellos se decepcionan y se van, ¿no? Digamos que hubo una primera ola hace 30 años con los argentinos, años, ¿no? Con los argentinos, sí. Que vinieron con el asunto del rock y empezaron a revolucionar la música que les interesaba, que era el jazz, ¿no? Gabriel Puentes llegó con un grupo de rock a México. Yo de hecho, en su momento, alguien de Universal Music me llamó y me dice, oye, hay un grupo que se llama Fiebre, que lo comanda Cristian Fiebre, que es un músico chileno, son chilenos ellos, y grabaron, es gente de Santa Olalla, de Gustavo Santaolalla. O sea, el grupo Fiebre venía apadrinado por ellos. Ellos pues colaboran en el soundtrack de Amores Perros, ¿no? Y hacen un cover brutal de Lucha de Gigantes, ¿no? Con la que cierra la película. Ese cover lo hace Fiebre y ahí se puede escuchar a Gabriel en la batería, que él no lo menciona mucho, ¿no? No sé por qué, pero al final eso fue lo que trajo a Gabriel a México. A mí me contrata la disquera para hacer algunas fotografías de ese grupo durante sus ensayos, cosas que estaban haciendo acá casuales. Y platicando con Gabriel me dice, mira, es que yo vengo del jazz. Ah, porque íbamos en un auto, íbamos en mi coche y yo estaba poniendo Tony Williams. Entonces él dice, ah, mira, pues que esta música es la que yo escucho. Y yo soy músico de jazz, pero es muy amigo mío el baterista de Los Tres. Y me dijo que no encontró escena jazzística en México. Le dije, ¿cómo que no encontró escena? ¿Eso te dijo? No, pues sí. No, le digo, estás mal. Vamos, te voy a llevar a un lugar. Y lo llevé a un lugar que estaba ahí en Héroes del 47, ¿no? Ajá. Ahí abajo de la casa de Armando Cruz, ¿no? Arriba vivía Armando Cruz con Geraldine, ¿no? Y abajo había un café, no sé si exista todavía, en donde había, ahí sucedían cosas, ¿no? Veías llegar a gente como Jaime López, que ahí llegaba Jaime a escuchar jazz, ¿no? Entonces yo llevé a Gabriel a un concierto donde estaba Armando tocando. Y entonces cuando salimos de ahí, llevé a Gabriel a su casa y él me decía, ahora sí te pasaste, me decía. Dice, qué bárbaro, qué experiencia. Y no volví a ver más a Gabriel, pero Gabriel regresó por su propio pie. O sea, él regresó al lugar y él empezó a hacer a meterse, ¿no? Entonces, eso, o sea, al final como, al final también te conviertes en de alguna manera en alguien que propicia las cosas sin querer, ¿no? Sí, que es algo que sin querer. Forma, te has vuelto un promotor. Sin querer, sentido, ¿no? Sin querer, o sea, al final como que desarrollas una visión de decir, bueno, tú podrías ir bien acá, tú acá, pero sin mayor pretensión. Como fotógrafo vas observando absolutamente todo. Sí. Una visión diferente. Y las personalidades de los músicos también, o sea, eso no todo se limita a estar tocando, sino que las personalidades de los músicos son tan diversas que, bueno, ver a Jerry López, qué personaje tan peculiar, ¿no? Ahora, y 30 años después de sí. Eso, que viene muchísima gente, ajá, muchísimos extranjeros, prácticamente de los 6 clubes que hay, prácticamente que están activos, digamos, 5 todo el tiempo tienen extranjeros, ¿no? Ya casi es un requisito ser extranjero para tocar, lo que sucedía igual hace 30 años, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que esto sea como un revival de nuevo, que le meta una fuerza de nuevo a lo que sucede en México, a los que somos de aquí? Pues creo que está complejo porque
yo creo que ni los propios músicos saben a dónde va esto. O sea, prácticamente es tocar, 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 tocar y de alguna manera vas a llegar a algún lado. O sea, por ejemplo, si te asomas a la escena de Nueva York, en una ocasión, en un viaje que tuve, me vi con Mark Underwood allá y me dice, a ver, te voy a llevar a los diferentes lugares donde hay jazz, ¿no? Y fuimos a los clásicos, al Village Vanguard, estuvimos en el Blue Note, etcétera, los que recuerdo, ¿no? Y así nos asomábamos, nos movíamos y acabamos en un lugar de pizzas en el Soho, donde había al centro un piano de cola y había un pianista ahí tocando. Era saxofonista y pianista y yo lo escuché y le dije a Mark, oye, este tipo está impresionante. Y me dice, no, dice, como estos, hay muchos. Y él está realmente haciendo cola, o sea, él está esperando que algo suceda para que pueda meterse, pero igual no sucede, y usualmente no sucede y se regresan a sus lugares de origen, ¿no? Porque pues vivir en Nueva York es muy caro, o sea, si tú estás viviendo en Nueva York y no tienes los proyectos que te permitan llevar tu nivel de vida de Nueva York, pues acabas yéndote a otro lado. No, es que yo estoy hablando de una serie de televisión que se llama Historias de Nueva York. Ah, ya. Y se trata de lo mismo. Pero Historias de Nueva York son tres historias. No. Esa es una película que se llama Historias de Nueva York. ¿No? Este es un programa de tele. Ah, ya. Entonces es un taxista. Le hace la parada a unas personas. Y entonces el taxista tiene como misión sacarle las historias, ¿no? Y sensacional. Y realmente increíble. Hay taxistas que tienen ese don, ¿no? De sacarte las sopas. Y hay otros que te sacan de quicio. ¿Por qué te gusta el jazz? Seguramente porque es una música que es diferente a todas, porque ofrece una riqueza que la música obligada muy rara vez puede dar. No estoy tan de acuerdo en que la mejor virtud del jazz sea la improvisación, porque me parece que la mejor virtud de la música es que sea buena, y la improvisación tiene siempre tras de sí un signo de interrogación. ¿Es realmente música improvisada? ¿Cómo lo sabes? Y finalmente, si llegas a la conclusión de que lo es, ¿no sería mejor juzgarla en relación a la calidad de la improvisación y no simplemente por ser una composición al instante? El jazz tiene un lenguaje. Uno no sabe definirlo, pero cuando tú escuchas el ruso o cuando escuchas cualquier otro idioma extraño del mundo, aunque no sepas cómo se llama, puedes distinguir algunos rasgos que inmediatamente te llevan a pensar en un lugar, en una atmósfera, en un clima, etcétera, etcétera, etcétera.